7 de mayo de 2018, durante las primeras semanas de la rebelión de abril en Nicaragua, el gobernante Frente Sandinista perdió el control político de la UNAM Managua, una de las principales universidades del país. Se decidió tomarse la universidad como una medida de protesta. Reivindicar a la UNAM Managua públicamente como una universidad de que estaba al lado del pueblo. A 3 años del estallido social de abril y la masacre contra los estudiantes atrincherados de este recinto, sus protagonistas relatan cómo iniciaron aquella protesta. UNEN se había tomado totalmente todas las atribuciones de interlocución de los estudiantes y no permitían ningún tipo de organización, ningún tipo paralelo a ellos de comunicación entre los estudiantes. Y mantenían el monopolio, por así decirlo, de todo lo que era el presupuesto, las actividades, hasta el pensamiento del estudiantado, ¿no? El 19 de abril de 2018, los estudiantes de la UNAM Managua protestaron en el recinto Rubén Darío. Su demanda fue la reestructuración de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, y el cese del control partidario del Frente Sandinista en la universidad. Somos Universidad UNAM de Managua. Nosotros somos autoconvocados. UNEN no nos representa. Minutos después de iniciada la protesta, miembros de UNEN desalojaron a la fuerza a los estudiantes que se manifestaban en el recinto. El 20 de abril, las autoridades universitarias de la UNAM Managua suspendieron las clases para evitar nuevas protestas. Pues UNEN se había tomado la universidad desde el 19 de mayo, en el que expulsaron a los estudiantes a la fuerza, hasta el 19 de abril, perdón, hasta el 7 de mayo se habían tomado la universidad con la autorización de las autoridades universitarias. El 5 de mayo, estudiantes organizados de la carrera de Derecho de la UNAM Managua realizaron un nuevo llamado a la protesta. Estudiantes de Derecho, en los cuales yo me encontraba, nos organizamos y hicimos un pronunciamiento público el 5 de mayo en Canal 100% Noticias, anunciando a los estudiantes de que el 7 de mayo, que la universidad había anunciado la apertura de clases y la apertura del recinto, nos pronunciaron en rechazo a la posición que tenía la universidad parcializada hacia el Frente Sandinista, la corrupción institucional de la universidad, y exigir de que UNEN aperturara comicios electorales internos. Cuando se reanudaron las clases el 7 de mayo, fue inevitable que todos los estudiantes que estamos ahí saliéramos a protestar. ¡Derecho que no se defiende! ¡Derecho que se pierde! ¡Viva Nicaragua! Aprovechamos para hacer el llamado a la organización. Precisamente ese día pensábamos que iba a ser un día para llamar a asamblea y llamar a reestructuración del movimiento estudiantil UNEN. Sin embargo, pues no se nos dio ninguna oportunidad. La tarde del 7 de mayo. ¡Una mano ahora dice Kevin Dávila! Luego de la manifestación estudiantil, al menos 200 estudiantes decidieron atrincherarse de manera indefinida en el recinto, tras no obtener una respuesta a sus exigencias por parte de las autoridades universitarias. Que la trinchera dio apertura, por ejemplo, a revelar la masa estudiantil que no estaba de acuerdo con UNEN, a desacreditar a la UNEN a nivel internacional, o a dar pasos en ese camino. Y precisamente sirvió como punto de protesta focal en Managua para apoyar al movimiento que estaba protestando en ese momento en contra de la dictadura. El 8 de mayo, durante una reunión entre estudiantes atrincherados y el Consejo Universitario, las autoridades universitarias de la UNAM Managua exigieron a los estudiantes entregar el recinto, pero los estudiantes decidieron mantener la toma de la universidad. Ellos se negaron completamente, se negaron a llamar o a abrir puertas para que los estudiantes tuvieran un diálogo, se negaron a abrir las puertas institucionales para que iniciáramos la reestructuración. Y al final nos terminaron amenazando, diciendo que teníamos que entregar el recinto y que de no ser así íbamos a sufrir las consecuencias de esa toma.
Los jóvenes atrincherados en la UNAM Managua fueron víctimas de múltiples ataques perpetrados por las fuerzas represivas del Frente Sandinista durante los 2 meses y 6 días que permanecieron en el recinto. El 13 de julio de 2018, paramilitares llevaron a cabo un operativo para recuperar la UNAM Managua a punta de balas. El ataque en contra de los estudiantes duró más de 18 horas. Gerald Vázquez y Francisco José Flores fueron los jóvenes asesinados en este brutal ataque. Fue sumamente fuerte el golpe que dimos al tomarnos los recintos y también al estar el estudiantado volcado en las calles, porque no solamente fueron los recintos, sino que estaban muchos estudiantes en los tranques, otros estaban activamente en las protestas, otros se estaban organizando en la sociedad civil, creando otros movimientos estudiantiles. Que la universidad calculó mal. Creyó que el estudiantado de la UNAM Managua no estaba en las calles. Creo que calculó mal al pensar de que los estudiantes de la UNAM Managua estaban de parte del Frente Sandinista o de ellos. Lógicamente también consigo trajo males para nosotros como estudiantes y para los familiares, específicamente de las personas asesinadas. Sabemos que hubieron 4 personas asesinadas dentro de la zona de la tumba universitaria y aparte de ellos hubieron también otras personas asesinadas que estuvieron dentro de la tumba pero fueron asesinadas en otros espacios, así como presos políticos, estudiantes expulsados, personas que se tuvieron que exiliar. Pese a que la toma de la UNAM Managua representó un fuerte golpe para la dictadura, 3 años después, el Frente Sandinista mantiene su control político a través de UNEM y el Consejo Universitario. Esa fue la forma en la que UNEM volvió a recuperar su poder y su estabilidad dentro de la universidad, porque aparte de que tenían la complicidad del Consejo Universitario, tenían toda una batería de paramilitar que no permitió el ingreso de estudiantes opositores. Y también recuperan el poder que habían perdido con la expulsión de los más de 80, hoy en día más de 100 estudiantes que les disputaban el poder y que eran líderes que podían desatar una reorganización del estudiantado al interno de la universidad. Para Yaritza Mairena, la continuidad en el poder del Frente Sandinista representa graves consecuencias para las universidades estatales del país y desalienta el futuro de los jóvenes. Se perpetúa la impunidad que ha tenido la UNEM también y se perpetúa obviamente el sistema que han tenido y que han desarrollado muy bien dentro de las universidades, cooptando todos los espacios de participación y liderazgo del estudiantado.